Hola, buenas tardes. Entre los vehículos recuperados se encuentran motocicletas y carros que fueron hurtados incluso hace un año. Preocupa a las autoridades es que la mayoría de estas motocicletas, por ejemplo, fueron hurtadas mediante la modalidad de la LAO. Una de las víctimas fue José Luis Herrera, quien en el mes de agosto se encontraba con unos amigos en el barrio Belén Las Playas. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué se robaron tu motocicleta? No, pues uno a veces que es muy confiado de las personas y pues de los momentos en los que está. Entonces muchas veces nosotros nos despreocupamos porque a nosotros no nos va a pasar absolutamente nada hasta que nos ocurre. Entonces la dejamos afuera con otras motos en el andén y pues más o menos a las 12:40 de la noche se la llevaron. 137 las personas que recuperaron su motocicleta y 23 personas las que recuperaron sus vehículos incluso de alta gama. Escuchemos al subsecretario de Seguridad de Medellín. El porcentaje de recuperación de motocicletas este año ha aumentado al 71%. En la recuperación de vehículos se ha aumentado al 44% en las capturas y en las recuperaciones. Igualmente el 65% en el hurto de celulares. Mire, pero si usted fue víctima de hurto de su motocicleta o su carro, no pierda las esperanzas, pues en estos momentos hay 500 vehículos que fueron recuperados y que están represados en los patios de los diferentes municipios del Valle de Aburrá. Por eso la invitación es a consultar las bases de datos y a acudir a la fiscalía en caso de evidenciar o de enterarse pues que su vehículo fue recuperado. Información que registramos desde el Parque de San Antonio, en el centro de la ciudad. Soy Julián Vázquez para NTM Noticias Telemedellín.